はい、おはようございます。ママに内緒で買ったホットサンドメーカーこっそり使ってママにご飯を作りたいと思います。可愛いでしょ、結構いいんだよ。はーい、神戸用に買ったマキナで作りました。なにこれ、ママちゃん、おー、ごー、美味しそう。一緒に食べよう。これ今買ったの？そう。Por eso me estás cocinando para que no me enojes que me metes más cosas a mi cocina, ¿verdad, papachán? Pero se ve delicioso. Oh, arigato, papachán. Waffle とか作るやつ。Ah, sí. Mm-hmm. ¿Pero es con fuego o es eléctrico? No, eléctrico. Oh, por supuesto. Muy bien. Blanco はもうないからブランコ買った。今しないともうなくなるから。Para Kobe, そう。Ah, para Kobe todavía no estoy en Kobe, papachán. ¿Dónde está mi casa de Kobe? ¿Dónde está mi cama de Kobe? ¿Dónde está mi jardín de Kobe? はい、食べよう。あったかいうちに食べよう。はい、はい、はい。いただきます。ありがとう。お腹空いてないとか言ってる。ほら、ママが買ってくれたこれ。そうそうそう、いいね、これ。コップだね。おいしい、パパちゃん。ありがとう。はい、おはよう。おはようございます。牛乳なくて、今買いに行ってくれたね。ありがとうね。はい。で、今日の流星の朝ごはんはさっきホットサンド作ったあまりの耳を焼いてメープルで食べてもらいます。はい。いい？それで。はい、いいよ。いただきます。はい、美味しい。本当？うん、あ、美味しかった。なかなかいい機会だったね。今回美味しくできたんで、次作るときまた詳しく紹介しますね。美味しかったよ。ワッフルもね、できるみたいだからワッフルもやってみたいです。おー、今日はすごい天気ね。もう2月の半ばとは本当思えないいい天気です。今日ママちゃんとお昼ちょっと散歩行こうかな。Oh, y tenki. Hola, Yuri-chan. Buenos días. Con. Buenos días. ¿Tú ya habías saludado o no? Me volteo porque están a contraluz, no se ven. ¿Ya habías saludado a la cámara, Ryusei-kun? Todavía no. Todavía no. Ahí, Yurika-chan, ¿ya estás lista tú? ¿A dónde vas? ¿Ah, sí? ¿Y después a dónde vas a ir? Después. Amigo, va a ir a comer ramen, Yurika-chan. Pero tienes que regresar temprano, mi amor, ¿eh? Porque en la tarde vamos a salir. Ay, vete con cuidado. Ay, estudia mucho, ¿eh? Estudiar, ¿eh? Estudiar. ¿Y tú, papito? ¿Qué haces, mi amorcito? Ah, acabas de terminar de desayunar. ¿Qué comiste? Leche. ¿Y sándwich con jamón? ¿No le pusieron jamón? Ah, ¿no? ¿Las puras orejas? Te las dio tu papá. Ahora sí los saludo bien, amigos. Oye, ¿en la mañana me grabaste la cara, papachán? ¿O no me grabaste la cara? Ah, ¿no? Ah, qué bueno, porque andaba bien muerta. Ya me arreglé, amigos. Así que ahora sí los saludo súper bien. ¿Cómo están? Oigan, nosotros vamos a la calle porque, ay, qué sol tan bonito, amigos. Ayer también salió el sol súper precioso, ¿verdad, papachán? Incluso hoy hay mejor clima que ayer, porque ayer salió el sol, pero estaba frío el aire, ¿verdad? Pero hoy está súper calientito el día, amigos. Entonces, vamos a ir a una caminata, don Sinrosu y yo. Ven que últimamente caminamos todos los días, pero siempre vamos en la noche, en lo oscuro, donde no hay nada. Y ayer pues salimos a dar un paseíto a un lugarcito que está aquí cerca de casa. Y pues hoy vamos a ir otra vez ahí, ¿verdad? Ayer sí nos aventamos un paseo largo, amigos. Hoy va a ser un poquito más corto porque ayer sí nos cansamos. Nos emocionamos y caminamos muchísimo. Un amiguito de Ryu se va a venir a la casa. Entonces pues bueno, nosotros aprovechamos para ir a nuestra caminata el día de hoy. Ayer nos fuimos a caminar y después ¿a dónde fuimos, papacha? Donuts. Ayer caminamos y así como que, ay, pues vamos a las donas porque hace tiempo que no vamos y nos atascamos de donas, ¿verdad? Hoy calor, ¿de hecho? Ajá. Y caminar, ¿no? Uh-huh. Después, ¿dónde va? Un helado a lo mejor. Ah, sí. No. Es que ayer hacía frío, entonces terminando la caminata se me antojaba un café calientito. Y le digo a Don Ciruso, pero no quiero pastel, se me antoja como un pan. Y no me acordaba que tenemos el Mr. Donuts aquí donde vivimos. Hay Mr. Donuts, amigos. Hace tiempo que no vamos nosotros, ¿verdad? 4 años. Sí, creo que sí. Ya hace años que no comemos donas, amigos. Bien por eso. Y ayer fuimos y Don Cirrostro todavía se agarra 3 donas. Y yo, ay, como que es mucho, ¿no? Y yo escogí 3. Y dije, oh, no, no nos vamos a comer todas. Y cuál, amigos, el remordimiento de conciencia. Pero hoy está caliente el día. Así que bueno, vamos motivados, Don Cirrostro y yo, para disfrutar este día. Porque es raro tener este clima aquí en Japón, amigos. Incluso se alcanzan a ver las montañas ahí al fondo. Y pues vean, amigos, no tienen tanta nieve, ¿eh? Generalmente por estas fechas están blancas, 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 blancas. Y ahorita no tienen tanta nieve, ¿verdad? Ya habían dicho en las noticias que este año no
no iba a nevar tanto. Pero el año pasado también dijeron eso. O sea, sí cayó nieve el año pasado, menos obviamente, pero sí hubo más nevadas. Pero dijeron que este año no iba a haber tanto, y es verdad. Incluso dijeron que febrero iba a estar como primaveral, y yo primero bien incrédula, porque los primeros 10 días de febrero hizo frío y estaba cayendo nieve. Pero de repente cambió el clima, ¿verdad? Incluso escuchaste las noticias, Papachan, que en Hokkaido había un evento de nieve también, y lo tuvieron que cancelar 10 días antes porque se estaba derritiendo las esculturas. ¿Canceló? O sea, no lo cancelaron, pero lo cerraron 10 días antes de lo programado. Y que en Tokio se estaba derritiendo la pista de hielo que pusieron también, porque precisamente como que esta semana hubo días como muy más calientes, ¿no? Aquí tenemos un centro de esquí súper cerca de casa. No sé si lo abrieron este año. La vez pasada Yurika fue a esquiar, pero no pudo ir a ese porque estaba cerrado, se fue a otro. No sabemos si lo abrieron este año. A lo mejor y sí, pero nada más un ratito, porque no hay nieve, amigos. No hay nieve. Papachan, por venir en el chisme, ¿a dónde vas? Esta no era la ruta, amigos. Vamos a Niigata, papá. ¿Dónde está Jaime? Sí, nos subimos a la autopista y nosotros no vamos acá, amigos. Nosotros tenemos que ir por la parte de allá, que está bien cerquita el lago de nuestra casa. Y Don Ciroso se vino aquí a la autopista. Llegamos al lugar, vean. Aquí está el estacionamiento. Y vean, qué bonito. Oye, sí, hoy está más caliente, papachan. ¿Eso para qué es? Pero, ¿para que te ayudes a caminar? No. Ah, pues estás viejito. Bien. Bueno, es que hay muchos viejitos que vienen, ¿verdad? Ya nos topamos a varios. Vean, servicio a la comunidad. Vamos a caminar por aquí el día de hoy. Vean, yo traigo mis guantes porque ayer sí necesitábamos guantes, pero hoy no, hoy sí está calientito el día, ¿verdad? Y a este lugar vine yo con mis papás a caminar hace tiempo. Ah, recuerden que hay un lago como de cisnes chiquito, pero ahorita estamos por el lado contrario porque el lago de cisnes está cerrado ahorita. Cerraron la entrada porque pues en esta época está lleno de nieve, amigos. Entonces cierran la entrada porque pues no quieren que vaya a haber algún accidente, ¿no? Para que no entres, pero pues como no hay nieve, pero sigue cerrado, ¿verdad? No hay nieve. Entonces pues bueno, nos vinimos del lado contrario y ahorita vamos a caminar rumbo al lago de cisnes. Kimochi ne, mamachan. Kimochi. Suigo kimochi ne. Estás bien alto, papachan. La gente cree que yo estoy muy chaparra porque tú estás muy alto. Y Yurika también. ¡Qué rico, amigos! Sí, suigo. Caminar así en febrero, eso es lo que yo amo. Si estuviera todo el año, yo creo que sí me hubiera quedado para siempre aquí en Murakami. Pero no. Vámonos a Kobe. Pero Kobe te itsumo kounanjanai, ¿no? Tomonda, ¿no? Y cerca de la casa de Kobe tenemos un lago, amigos, donde se puede ir a caminar, hacer senderismo. Es lo que nos gusta de Kobe, que ciudad, campo, montaña, tiene el río, tiene todo, amigos. Perfecto para nosotros. Yendo un poquito para allá, amigos, ya tenemos allá el mar. Entonces, este es como un bosque natural. Pensamos que era como artificial, o sea, que lo habían hecho, pero no, porque tiene mucho akamatsu, que son estos arbolitos que tienen el tronco así rojizo. Pero pues estos árboles obviamente nunca los quitaron, porque también estos árboles ayudan a todo el viento en el invierno que viene del mar, amigos. Ayuda a controlar todo eso para que no se vaya allá a las casas, a la carretera. Y está grande este sitio, ¿verdad? Está muy bonito, amigos. Muy, muy bonito. Mamá, ¿coco hay pai midori no happa aru desho? Ajá. ¿Kore nan no happa ka wakaru? Aquí en Japón, en Niigata se hacen los tamalitos, ¿no? ¿Cómo se llama? Los dango. Sore mo aru shi, ¿eh? To sasadango. Ah, sasadango, el sasadango. Kore sasa, so. Kore ne. Sí, aquí en Niigata hacen como unos tipos tamalitos, amigos. Es mochi relleno de frijol dulce y los envuelven con estas cositas, con estas plantitas, esas hojas, y los ponen a hervir como al vapor, así como tamalitos, y los amarran y todo. Agarran el sabor y el olor de esta hoja, ¿verdad? Y aquí todo hoja usar de natural, ¿verdad? Por eso trabajo tiene. Dare demo dekiru. Ichimai, ichien. Ah, o sea que si yo me pongo a cortar mis hojitas, las puedo ir a vender. So. Vender a campaña. Campaña recibe. Uno, ichien. Dakedo, koi no dame, ¿ne? Koi no dame, ¿ne? Porque están feas. So, nanka, técnica, ¿ne? Ippai, oba-chan toka, oka-san toka, shiteru tte yun da yo, ¿ne? Ichinchi dakara, ichiman mai, toru hito mo iru toka, ¿ne? Hey, ichiman yen, tte. Sugoi, tte. No sé si se alcanza a apreciar, pero vean, ahí está el agua, amigos. Ahí está el agua. Vean qué bonito. Hay más cistas que ayer, ¿verdad? Sí. Sí, ay, mira, acá hay más.
rico. De cerquita. Ayer había, pero muy poquitos. Hoy hay un poquito más. Pero si aquí ustedes vienen a las 6:30 de la mañana, amigos, está lleno de cisnes aquí en la mañana. Durante el día, como hay muchos arrozales o lugares de verduras, se van a buscar comida porque aquí no los alimentan. Ahora, aquí está yo, minna. Ahora. ¿Creen que les voy a dar, papá? ¿Por qué no trajiste pan? Ayer vinimos y no les dimos nada. Ahora, minna, aquí está yo. Ya me sentí mal. ¿Puedo dejar mis bienes para que se compren algo? Todos que dice mexicana, codo. ¿Qué codo eres? Ay, perdón. ¡Ippai kitano ni! Ahora están viendo todo. ¿Creen que les voy a dar de comer? Perdón, hermoso, no traigo nada. Ay, papá chamo, vamos a tener que regresar con comida. Mira, hasta los cisnes ahí vienen ya corriendo. Ay, ya. Mira, mira, soy. Soy la reina de los animales. Ay, sí, yo todavía van a decir, ahí ya está aventando. Ay, perdón, hermoso. Papá chamo, ¿dónde está pan mote con la katana? Bueno, minna kita yo, minna kita, ya bye. Taihen. Y ahorita que nos vayamos, va a decir, estos nada más quieren alborotar. Vean hasta los cisnes, qué hermoso. Qué hermoso. Mira, mira, ahí están viniendo para acá, mira. Ay, ay. Papacha. Zannen deshita. Vamos a tener que regresar. Hoy es día de diet. Pobrecito. No trajimos nada, amigos. Y ayer vine y dije yo, les voy a traer pan y se me olvidó otra vez. Después prometo traerles pan. Perdón. ¿Verdad? O sienten mi hermosa vibra, por eso vienen, para estar en compañía, en mi compañía. No quieren comida, quieren mi compañía, ¿no? Ya dijeron, no, esta no nos va a dar nada, nada más nos está grabando, ya se van. Mira. Ay, qué hermosos. Todavía que nos usa para el video y no nos da nada, dicen. Ya se fueron desilusionados, ¿verdad? Pobrecitos. Vean, acá hay un puentecito de madera, amigos. Pero miren el árbol todo atravesado ahí. Se quebró la rama. Yo caminar contigo. Entonces, sin rostro dice que vino a caminar conmigo. Le digo, ay, conmigo no. Le digo, aquí yo contigo nunca he venido. Y don sin rostro dice que sí, dice que conmigo. Le digo, ¿con quién viniste? Que ya ni te acuerdas. Ay, papachan, ya vete. Ya meteo. Yo no me acuerdo. Dice, acuérdate que aquí estábamos caminando. Y yo, ay, yo no me acuerdo. Resulta que de eso sí se acuerda don sin rostro. Y yo no. Y cuando le hago una cena rico que me esmero, ahí sí no se acuerda. Pero de aquí sí. O sea que fue especial la salida, papachan. So, pero no viniste conmigo. Yo no sé, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Este es el bosque que cuando vine con mis papás nos perdimos. ¿Recuerdan que les grabamos un video? Y don sin rostro, ay, ¿cómo te vas a perder? Ya se andaba burlando ayer que Dazai, o sea que, ay, que no sé qué. Y ayer ya que vinimos dice, oh, sí, está bien confuso, ¿verdad? Ya viste, si tan tonta no soy, papachán. Sí. Poquito nada más, poquito tonta. Bueno, demo, entiendo, no tontita. Poquito nada más. No. Poquito nada más. ¿Así? Así dice mi suegra, ¿no? ¿Por qué soy tontita? Dice mi suegra. Sí, porque casado con Yoshi. Sí. Así dice mi suegra. Nos sorprendimos que está una motocicleta aquí, amigos. Y es que el muchacho anda buscando, no sé si a su abuela, no sé, a una viejita. Dice, oigan, vienen de caminar. Y sí, ¿no han visto una señora? Dice, una abuelita, dice, que trae un pañuelo morado. Salió a caminar, pero pues ya perdieron a la señora. Ojalá la encuentren, ¿verdad? Lo bueno que aquí es seguro. Y lo bueno que no hace tanto frío hoy, ¿verdad? Pero pues a veces sí pasa, amigos, que hay abuelitos que se pierden. Así andan voceando, ¿verdad? A ver si los han visto. Pero le dijimos al muchacho que nosotros ahorita caminando no la vimos. Pero no dimos toda la vuelta hasta allá al bosque. Entonces, pues que vaya más al fondo a ver si por allá está la señora. Ahí va el muchacho de la moto, amigos. Ya nos dijo que ya encontró a la abuelita. Ay, qué bueno. Ya veníamos dos días preguntando, ¿dónde estará la señora? Y yo, deberían de entrar con una bocina, pero ya la encontraron. Qué bueno, qué bueno. Mamá, siempre estaba eso. Sí. Sí, porque le digo a don Ciro, estas son las 2 de la tarde, pero oscurece temprano, amigos. Aunque esté soleado, oscurece temprano. Le digo, todavía hay 2 horas y media de luz. Le digo, pues ojalá la encuentren en esas 2 horas y media, porque imagínense, aquí adentro, aquí no
hay ni una luz, ¿verdad, papacha? Si oscurece, ay no, qué miedo, amigos. Pero qué bueno que ya la encontraron. Terminamos la caminata, amigos. ¡Ah, qué calor, eh! Pero qué rico, ¿verdad, papacha? Rico. Ya extrañábamos estos climas. Ahora vinimos por un heladito, amigos. Que mucha gente ahorita, ¿verdad? Hay muchos carros. Vean, aquí venden postres. Y venden helados también. Aquí están los helados. De matcha, de mango, manzana con chocolate. Chocolate. Ringo choco. Manzana con chocolate. ¿Qué tal estará ese? No sabe a manzana, sabe a vainilla. ¿Dónde tiene la manzana? Nada, ¿no? No sabe nada a manzana. Me engañaron. Este está rico, papachan. Está saladito. La galletita está rica. Saladita, pero sabe a vainilla, ¿no? Con leche, algo así. No sabe a manzana. El de pistache sí me gustó, amigos. Está rico. Y me da eso que nosotros se ven regañando dentro de la tienda. Me dice, habla español. Sí, date. ¿Cómo no mango? ¿Oishiku nai yo? ¿Okiko de tajirita? Es que me dice, nosotros, ¿cuál vas a querer ese? Hay de mango. Y yo, no, porque ¿qué? El de mango sabe feo. No está bueno. Las muchachas estaban ahí. Sí, hablaba de japonés, ¿eh? Estaba hablando de japonés. No me percaté que estaba hablando de japonés. Y yo, no, ¿cómo vamos a Mangoshiku Naite? Que nosotros hablamos español. Y yo, así, ya no me acordaba. Se tienen que enterar, si no, nunca van a mejorar el de mango, papachán. Es que no sabe a mango, amigo, sabe a pura leche. Es como ahorita el de manzana. Ah, no sabe a manzana. Lica. Ya te ensuciaste todo. ¿Tanto tabe, tío? Sale peor que Yurika y ese dulcirrostro. Y luego les está dando clases de educación a los niños. ¡Coman bien! ¡No tiren! Mira, mira, mira. Ay, ¿ochita yo, nanka? Helado, no galleta. ¿Ochita yo? ¿Nada de galleta, mía? Yo tampoco. ¿Nada? ¿Tú? Todo chero, eso es el cono, dice. Oigan, pues aquí andamos. Ahora sí con los niños por acá. Niños, ¿qué tal su día hoy? Bien. ¿Se divirtieron? Sí. ¿Qué comiste, Yurika-chan? Ramen. ¿Ramen? ¿Estaba rico? Mmm, ay, don Sin Rosa acá. Ay, tenemos antojo de ramen. Tiene tiempo que no comemos ramen por la dieta. ¿Y tú, Ryusei, jugaste con tu amigo, verdad? Sí. ¿Tan escatado? Ahí estuvo el amiguito de Ryusei en la casa y hasta estuvieron brincando en el trampolín. Ya hace tiempo que no se usaba ese trampolín. Y nosotros regresamos de nuestra caminata y nos pusimos a ver una serie un ratito. Y pues bueno, ahorita vamos rumbo a Niigata porque vamos a visitar a mi suegro, amigos. No les quiero platicar mucho, pero ahorita mi suegro está en el hospital. No ha estado muy bien de salud. Entonces estamos procurando visitarlo lo más que podemos. Y ahorita vamos a ir a verlo. Lo bueno es que ahorita se le puede visitar a cualquier hora, cosa que hace semanas no se podía. Teníamos como las visitas restringidas, los horarios también. Pero ahorita lo cambiaron supuestamente a otro lugar diferente. Entonces ya lo podemos visitar a distintas horas, ¿no? Entonces hoy vamos a eso, a visitarlo. Y después de ahí vamos a cenar algo y ya nos regresamos a casa porque pues mañana es lunes y los niños tienen que ir a la escuela. Y pues el hospital está hasta Niigata, amigos, entonces pues vamos hasta allá. I'd like to think, I'd like to think I'm on your mind. I'd like to think, I'd like to think we'll be alright. Amigos, oigan, ya terminamos de visitar a mi suegro en el hospital. Lo vimos hoy mucho mejor, ¿verdad, sí, papá? Sí, sí. La vez pasada que vinimos se sentía mal él, entonces, ay, como que a todos nos dio el bajón. Pero hoy ya lo vimos un poquito mejor. Hablaba con más ánimo, sí, con más ganas, ¿verdad? Sí, sí, qué bueno que ya hoy lo vimos un poquito más repuesto. Anímicamente también. Y le acabamos de avisar a mi suegra que vinimos. Dice mi suegra que estuvo todo el día aquí en el hospital. Hubiéramos venido antes, la hubiéramos encontrado, ¿verdad? Pero no quisimos venir antes porque los niños también pues ya tenían compromiso. Entonces dijimos, bueno, pues vamos al ratito, ¿verdad? Pero bueno, a mi suegra también la hemos estado viendo. La semana pasada también fuimos a visitarla. Y bueno, ahorita van a ser las 7 de la noche ya, amigos. Entonces acá Ryusei-kun se anda muriendo de hambre, dice. Y pues vamos a ir a cenar porque no hemos cenado nada, ¿verdad? Vamos a ir a cenar udon, amigos, a una tienda de udon que ya hace tiempo que no venimos. Y esa tienda es económica y puedes como que escoger la cantidad que quieres comer. Entonces está súper bien, amigos. Aquí en el área de comidas del centro comercial, vean, aquí está el udon, amigos. Ahí mismo lo están preparando y lo están hirviendo.
Y ahí tiene el tempura. Uy, vean amigos, qué rico. Kaki udon se llama este. Le ponemos un poquito de jengibre, picante, cebollín, tempura. Ryuse también pidió kaki udon, ¿verdad? Y vamos a comer arroz junto con tempura, vean. Uy, qué rico. Se le pone la salsa encima y así se come. Uy. Este tiene una mezcla de cebolla, zanahoria, varias verduritas. A mí este me encanta, amigos. Está delicioso, vean. Oigan, y Yurika no vino porque comió ramen y dice que no tiene hambre. Entonces ella quiso quedarse en el coche. Ay, buen provechito. Itadakimasu. Arimasen, mamachan. Kazuki no Italian. Kore ne, Niigata no gotouchi grume. Kazuki no Italian, tabemasu. Dice, se lo se quiero el ramen. Le digo, ya, cómete uno de esos. Mi tío le hizo el udon a Don Sin Rostro. Kore mama ne, kite sugu no koro, kono shouga, kore tabete. Sí, jengibre, pues es que a mí antes no me gustaba el jengibre. Ahorita lo amo, pero hace años no me gustaba. Scream. Oigan, ya llegamos a casita, amigos. Oh, ya son las 8:40 de la noche, papachan. Y mañana es lunes, amigos. Voy a comenzar a cenar otra vez. Qué rápido se van los días de descanso, ¿verdad? Pero gracias a Dios cenamos súper delicioso. Ya llegamos satisfechos. Ahorita un bañito y ya, a descansar, ¿verdad, papachan? Uh-huh. Mañana a Don Sin Rostro le toca abrir la empresa, entonces se tiene que ir temprano mañana a trabajar también. Uh-huh. Pues yo creo que ya sé que vamos a despedir el video del día de hoy, ¿verdad? Uh-huh. Porque ya nos vamos a bañar, amigos, y vamos a descansar para retomar la mañana de la semana con toda la energía, a ver si es cierto. Ojalá mañana salga el sol. Así que bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un video más. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes. Se nos cuidan y nos vemos cuando, papachan. Para la próxima. Ok. Bye. Bye bye, matane.